varios de estos troncos, que no tengo idea qué madera es, porque los saqué de la calle. Literalmente, estaba pasando, estaban podando unos árboles como por el tema del alumbrado eléctrico, estaba medio peligroso, y habían varios pedazos y le pedí al señor si me podía regalar algunos. Tengo como 5 o 6 y hace tiempo que los tengo. Debe estar hace un año en mi casa, han pasado por lluvia, por todo. Están impecables, solamente hay que pegarle una limpiadita. Vamos a sacarle toda la corteza, vamos a lijar bien. Y esto lo quiero dejar como un piso que se vea así topísimo. Y para eso, vamos a partir sacando la corteza para no lijar tanto con mi multiespátula ELA. Voy a poner los anteojos de seguridad para cuidar mis ojos, guantes para cuidar mis manos. Aunque no sé qué tanto es, tan guapa estoy poniéndole colores. Pero bueno, pongámosle colores. Nunca hago esto. Nunca me cuido tanto las manos. Que tengo las uñas recién hechas. Hay que cuidarlas. Y ya vamos. Va a salir fácil. Tenéis la corteza. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a poner de adorno. ¡Cacha! ¡Cacha! ¿Salió todo? ¿Algo más placentero que sacar corteza? Sí, a usted se le ocurre en pared. Oye, la otra corteza me salió súper fácil porque era bien gruesa. Esta me está costando un poco más. O sea, está más delgadita, así que no sale tan por capas como la otra que salía la capa entera. Pero, mira, sale todo igual. Ya tenemos nuestro tronco total y completamente pelado. No tiene nada de corteza, pero lo que sí me quedaron son estos nudos aquí, que son vestigios de ramas que hubo alguna vez, que eso no está tan fácil sacarlo solo con lija. Y para eso yo les voy a mostrar una herramienta que tengo, que me traje de la China. Ustedes saben por dónde, por mi página web favorita, que es esta. Este lo encuentran como disco abrasivo o disco para moladora o disco molador también. Y lo que hace es sacar en grandes cantidades la madera. Esto es súper abrasivo. No es para terminaciones finas, es para algo como esto, que es como rústico, que va a quedar rústico y da lo mismo que queden marcados los dientes, da lo mismo que esto que con un hoyo por aquí y por allá. Esto hace la pega mucho más rápido. Les voy a mostrar ahora cómo funciona. Ya instalé el disco en el esmeril, ahora me tengo que proteger porque como vamos a sacar pedazos grandes, esto es para sacar pedazos, sale grande, no sale polvo acá, sale pastilla. A mí me interesa protegerme la cara entera, así que voy a usar este escudo protector facial. Siento que estoy disfrazada. Parece un Minion. ¡Oh! ¡Hello, papayena! ¡Tú le veras con la papaya! Vamos a devastar este nudo acá. Voy a seguir emparejando el tronco para que esto quede perfecto. Y estos nudos de rama, no sé cómo se llamará, rama, ex rama, ex muerta rama. Muy idiota la gente, acabo de decir. Pero estas que son las ramas más grandes, para no gastar tanto nuestro disco, prefiero pasarle la sierra y achicarlo. Y para eso, a mí me gusta usar esta sierra, que es la sierra japonesa, que corta mucho más rápido, que es mucho más precisa y es mucho más fácil de usar que un serrucho. Ya, esto lo dejé lo mejor que pude con la herramienta para desbastar. O sea, que todos los nudos, todo quedó bien. Ahora vamos a lijar. Lijar esto a mano es imposible. Lijarlo con una rota orbital sería bien lento. Así que, ¿qué voy a usar yo? Les voy a mostrar esta, por si no la conocen. Este accesorio que está acá, ¿cómo se llama? Esto se llama disco de velcro para esmeril. Es un accesorio que lo encuentran por 6.000, 7.000 pesos y ustedes le ponen acá la lija con velcro y esto gira a una velocidad gigante, desbasta demasiado. También no es para
una mesa que necesitamos que quede perfecta. Esto es para algo que quede más rústico porque desgasta mucho. Entonces es difícil controlarlo. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a dejar esto impecable. Pero eso no lo puedo hacer acá adentro porque la cantidad de aserrín que esto va a botar es muchísima. Así que me voy a ir para allá, más afuera, a favor del viento, para que se vaya todo para otro lado y no me vuelva a mi taller. Ya, llevar esto. Llevar esto, llevar esto, llevar esto, llevar esto, llevar esto. Vamos a poner unas prensas para que este tronco no se me mueva. Una adelante y una atrás, simplecito. Así el tronco queda fijo. Ahí no se me mueve para adelante y para atrás. A nuestro esmeril le vamos a poner una lija de 40, que es muy abrasiva. Vamos a seguir con mi... A ver si no se me llena la cara de polvo. Voy a quedar como Gasparín con esta cuestión. Listo el tronco, ahora quiero darle los detalles finales y para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una manilla para poder levantar este asiento y no tener que estar así levantando el tronco, voy a poder levantarlo fácilmente de un lado a otro. Y dos, unas patas. ¿Para qué las patas? Porque si esto queda en contacto entero contra el suelo y llueve, abajo se me va a juntar la humedad y como no va a fluir el aire, no se va a secar nunca y abajo van a haber hongo, humedad, se me va a empezar a pudrir, bichos. Entonces yo quiero levantarlo un poquito, ahí nomás. Y para eso lo voy a hacer con esta tabla, que es un retazo que me queda de la reja de la casa, que es un pino impregnado. Y lo rico que está impregnado es que viene con un tratamiento que hace que la tabla dure mucho más en intemperie. Entonces voy a aprovechar este pedazo, vamos a ponerlo acá arriba, le vamos a dar la forma del tronco y así se va súper bien, yo encuentro. Vamos a ver cómo queda. Estamos improvisando en el momento. Le tengo toda la fe a mi pisito. Ay, qué lindo. Y voy a marcar acá, para saber dónde poner la pata. Uno. Uno. Yo siempre al pedazo que me va a sobrar le hago una X o le hago una raya porque nos falta, cuando uno no le hace eso, que uno se equivoca y corta pensando que el otro es el bueno. Y se pasa para el otro y el otro lo deja feo. Así que nunca está de más pegarle una rayita y marcar lo que uno va a botar. Y ahora a cortar. Ya tenemos nuestras tres patas cortadas. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacerle una perforación previa para poder pasar los tornillos, pero con avellanador. Esta herramienta lo que hace es hacerle un avellanado a la madera para que la cabeza del tornillo quede a ras de la madera. Así no me queda tocando el suelo y si yo muevo los pisos no se me raya el suelo. Pero antes de poner las patas, como este espacio donde está la pata, entre la madera y la pata, no le voy a echar nada. Si es que lo hago después, porque sí lo voy a echar porque lo voy a hacer antes. Este espacio que está acá, que está en contacto con la pata, le voy a echar barniz, porque si no, después, este espacio que está aquí no le llega el barniz por dentro y por ahí se me va a pudrir el piso por dentro. Así que al tiro le ponemos barniz y nos ahorramos malos ratos a futuro. Le vamos a poner barniz marino de tricolor, porque así protegemos la madera de los rayos UV, de la intemperie del agua, de la humedad y hacemos que esto nos dure eterno. Ahora ponemos nuestras patas. Ya tenemos casi listo nuestro piso. Ahora lo que quiero hacer es, antes de darle la mano de barniz, es atravesar este tronco gigante de lado a lado para poder pasar hacia una cuerda y que esto, para poder trasladarlo de un lado a otro,
no haya que agarrarlo desde abajo, no haya que gastarse tanto, sino que uno agarra la cuerda y se lo lleva. Y para eso tengo esta broca gigante de 20 milímetros de espesor por 23,5 centímetros de largo. Que así todo, igual no va a atravesar el tronco entero, pero me tengo fe de que voy a lograr encontrar el centro por el otro lado también. Veamos cómo me va. Pero le voy a pedir a abuelo ayuda al abuelito chascarro porque necesito que me afirme el tronco. Abuelito, ¿podría usted afirmar el tronco? Y le hacemos una línea. ¿Tú sabes qué significan estas líneas de los árboles? La edad, pues. Ah, ¿cuántas líneas tienes tú? La edad. A ver, este tronco tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años. Mira. Ya. Ya, dale. Vamos, abuelo. Dale. Trata de seguir la línea, esta. Va a estar duro esto, no sé si el talado se la vuelve. Oh. Trata de seguir la línea. Está fácil, está súper fácil. Dale más torque. No está ahí el máximo torque, ¿no? Sí, pero si usted es. ¿Dónde? Fíjate, lo voy a sacar. Para que salga la serrina. La viruta. Mira, eso no fue derecho ni muerto, seguí la línea ni las indicaciones pertinentes. ¿Para dónde se fue, a ver? Para allá. ¿Qué creí? ¿Qué creo? A ver, déjame, voy a analizar la situación. ¿Cuáles son las posibilidades de qué? ¿Que la chunta la primera por el otro lado? Sí. Nulas. Nulas. Ya. Dale. Deseame suerte, pues. Suerte. Si no va a quedar. Si no, pierdo mi tronco. Dale. ¿Me lo llevo yo o no? No. No, no todavía. ¿Eh? ¿Eh? Vale, bien, lo lograste. Mira, bueno. Bien. Ya tenemos nuestro orificio listo, que es para qué, para poder pasar esta cuerda. La idea es pasar la cuerda y así, si pasa la cuerda, ahí está. Entonces esta es la idea, tener este cordelito aquí, un nudito, y esto está siempre colgando y así cuando yo puedo llevar el piso de un lado a otro sin tener que agacharme. Pero antes de la cuerda voy a barnizar y sellar bien este tronco por todos lados, incluso adentro del orificio, para que nos quede protegido de la lluvia y del sol. Lo que me encanta de este producto es que funciona perfecto para muebles de madera que están en el interior o en el exterior de la casa. ¿Se han fijado cuando se ponen amarillos los muebles por efecto del sol? El barniz marino evita ese efecto y mantiene con brillo la beca de nuestra madera. Ahora que esto está seco, vamos a pasar nuestra cuerda por aquí. Y voy a intentar hacer una amarra especial. ¿Para qué? Para no hacer un nudo. Vamos a ver si me funciona. Tengo un pedacito de alambre. Quiero unir estos dos haciendo una especie de costura y después pasar la costura y la unión hacia adentro. Así no se ve la unión. Piso, y como yo sé que este piso va a ser usado afuera de la casa y también adentro, bastante probable que los niños se lo lleven para adentro para subirse, para jugar juegos, para lo que sea, yo le voy a poner este producto, un fieltro deslizante antirrayones de Tesa. Lo que hacemos es calcar nuestra pata
en el fieltro y así nos queda del mismo tamaño el fieltro y la pata. Ya terminamos, tenemos nuestros pisos listos y lo que antes eran unos troncos viejos botados ahí en el suelo de la casa, ahora se convirtieron en estos lindos pisos que van a salvarnos de esta temporada de terraza.